Si eres fan de mi canal, recordarás las ocasiones en que te he contado sobre cómo algunas personas piden la liberación y justifican a algunos asesinos tan solo por ser bien parecidos. Ahora te presento a Carlos, un asesino serial que fue apodado como el Ángel de la Muerte, no solo por sus facciones, sino porque las personas decían que tenía una mirada inocente y libre de maldad. Pero como lo puedes estar imaginando, ahora te contaré todas las atrocidades que cometió este monstruo, pues es considerado el asesino serial más violento en la historia de Argentina. Nacido en 1952, Carlos proviene de una familia de clase media. Nunca tuvo carencias económicas, pero aún así, cumpliendo 19, comenzó a robar y al poco tiempo cometió su primer asesinato. En mayo de 1971 entró a robar una tienda junto a su cómplice Jorge Antonio Ibáñez. Vaciaron la caja y revisaron el lugar para llevarse algo más, hasta que llegaron al cuarto del encargado del local, quien dormía con su mujer y su bebé de un par de meses. Es aquí que Carlos aprovechó, y antes de que despertaran, asesinó a la pareja. Esta acción se repetiría unos días después cuando robaron una discoteca, asesinando a los guardias mientras estos se encontraban durmiendo. Y por si fuera poco, a los días asesinaron a un guardia de un supermercado y bebieron whisky sobre su cuerpo. En junio del mismo año, Carlos se encontró con una mujer mientras huían con un auto robado y le pidió a Jorge que la subiera al auto porque le había gustado. Así que sin mucha complicación la secuestraron, la llevaron a un lugar cercano y la violaron. Una vez terminaron, Carlos le dijo que se podía ir, y mientras ella intentó correr, este le disparó por la espalda. Repitió el mismo procedimiento con otra mujer de 23 años, quien era aspirante a modelo, pero con la diferencia de que una vez asesinada, le disparó en diversas ocasiones en la mano hasta despedazarla. Todo por puro placer. Al poco tiempo se encontró el cuerpo de Jorge con el auto estrellado, y se teorizó que los dos tuvieron una discusión que terminó con Carlos asesinando a su compañero, pero él no lo confirmó. Rápidamente, Carlos buscó un nuevo cómplice, y es aquí que entra en la historia Héctor Somoza, con quien rápidamente comenzó a asesinar. Pero esta alianza no duró mucho tiempo, ya que para febrero de 1972, Carlos asesinó a Héctor luego de un robo a una ferretería. Para asegurarse de que nadie lo reconociera, Carlos quemó el cuerpo de su compañero hasta desfigurar su rostro. Pero un buen trabajo de los oficiales permitió que apenas un día después lograran detener al Ángel de la Muerte. Cometió 36 crímenes en apenas 11 meses, por lo que se cree que pudieron ser decenas más si no se lo hubiera detenido en ese momento. En 1973 se escapó de prisión luego de tragarse una cuchara con el fin de que lo llevaran a la enfermería, y mientras se distrajeron, utilizó un montón de sábanas para escapar por la ventana. Su condena fue cadena perpetua, y en febrero del presente año solicitó su liberación condicional para vivir con una familia en San Nicolás, alegando que ya está muy viejo y enfermo. Pero a la fecha de grabado este video no se ha dado una respuesta oficial.